Y el problema que tenía es que este cable positivo, que está cubierto, vamos a destaparla para que veas cómo está internamente. A pesar de que ya casi tiene 50 años esta pastilla, todavía el pegamento está operando. Lo vamos a retirar porque lo vamos a volver a colocar. Y el problema que tenía esta pastilla, esta bobina, era de que este cable se había desoldado a la terminal, que es muy probable que sí la alcances a percibir, aquí está. Entonces, todo lo que hicimos fue, cuando la descubrimos, vimos que estaba desoldado ya. Por el tiempo se debe de haber, o la soldadura no era tan durable de aquel entonces. Lo enrollamos y con un punto de soldadura le quemó el barniz que tiene el cable magneto, el alambre magneto. Es alambre, el alambre es un solo cablecito, cable es cuando tiene varios hilos, es un solo hilo cuando es un alambre. Y aquí, con la gota del plomo derretido del estaño de la soldadura, lo volvió a unir y entonces ahora esta pastilla nuevamente está funcionando. Vamos a volver a colocar su protección y la vamos a probar para que visualmente veamos ahora su impedancia, cómo queda funcionando. A veces este tipo de reparaciones, que son muy sencillas, son de paciencia, de mucha paciencia, nos funcionan muy bien para poder rescatar instrumentos, en este caso una guitarra que pues vale la pena por su diseño. ¿De qué guitarra es? Es de una Sonatone. Y aquí vamos a ver que la impedancia pues era muy baja. Vamos a poner aquí el multímetro para ver. Y una vez que tomamos la medida, vemos que nos da 2.88, o sea que es de 2890 ohms, 2890 unidades, lo cual nos hace que es una pastilla mucho de muy baja impedancia, pero al final de cuentas cumplía su función para tocar en aquel entonces el rock and roll. Esta es la guitarra Sonatone, de la cual la hemos restaurado. Le dimos mantenimiento a esta pastilla, que lo vimos al principio de este video y al final del video número 2. Si abrimos la cámara, vamos a ver ya que está totalmente restaurada. Parece una guitarra de casi hace 50 años, pues ya quedó en muy buen estado. Hemos respetado los rayones, que estaba realmente muy deteriorada, ya que se tendría que repintar toda la guitarra. Aquí tiene inclusive unos golpes que son del uso. Le instalé una placa de una Les Paul en esta parte de aquí. Y se hizo un video de paso a paso cómo se fue restaurando toda esta guitarra, con la idea de presentarlo más adelante y que te sirva de una guía. No siempre vas a restaurar guitarras antiguas, pero vas a poder ver cómo se le puede dar mantenimiento a las diferentes partes de una guitarra. Te voy a presentar otra más. Esta es una pastilla Roland GK2A, ya también llegamos a la GK3A también, la cual nos sirve para controlar sistemas MIDI. También tiene sus propios sonidos en la electrónica que Roland acompaña en su sintetizador, además de que podrás controlar otros módulos que tengan control MIDI. De esto hablaremos también en otro programa. Aquí vemos cómo está instalada externamente para evitar hacer modificaciones internas. Y esta es una pastilla hexafónica, la cual cada una de estas es una pastilla independiente que es controlada a través de todo el sistema. Esta guitarra también fue restaurada y de aquí modificamos el sistema de pastillas y agregamos un juego de Ley Sensor, Fender Ley Sensor. Y le agregamos también un E-Stone. Tuvimos que modificar la parte interna de la caja del cuerpo para poderlo instalar, y además de esto, de tener, en lugar de tener dos controles de tono, agregamos uno tercero, pero lo convertimos en un switch rotatorio. Este switch rotatorio lo que hace es seleccionar diferentes capacitores, con lo cual tienes diferentes posibilidades de tener cinco capacitancias diferentes, que te va a permitir tener desde un agudo muy agudo hasta tenerlo grave. En otros programas las vamos a probar, las vamos a escuchar, y con la combinación de leys
pues ya te podrás imaginar que tienes un ancho de banda tremendo. E insisto, lo importante de estos programas es que tú seas motivado y no te dé miedo modificar. Y al conocer cómo lo puedes hacer, podrás constantemente poder tener diferentes configuraciones con tu instrumento hasta que encuentres lo que gustas. En la parte de aquí atrás, bueno, ya nos fuimos aquí, vamos a ver las llaves. Estas llaves fueron sustituidas por unas mejores, ya que las anteriores, estas son unas Fender, las anteriores pues ya pierden la capacidad de tener esa fricción necesaria para evitar que se desafinen. En la parte baja de la guitarra se le hizo una caja para meterle una fuente que es una fuente de poder, que en este caso no es más que una batería, ya que anteriormente le había metido un sustain electrónico y había puesto otras pastillas activas. Entonces constantemente las modifico de acuerdo a ideas que tengo. No porque no encuentre sonido, sino porque me gusta hacerlo con las guitarras que tengo. Te voy a enseñar otra guitarra. Ok, esta es una guitarra Kramer, hecha en Estados Unidos, ochentera. Es una de mis guitarras favoritas. En esta guitarra se le agregó un sistema de pastillas EMG. El acrónimo de EMG significa Electromagnetic Generator. Eso es el acrónimo de EMG. Además de esto, también tiene una pastilla MIDI, tiene una GK2 también, que aquí la podemos ver. Está compuesta también por una serie de electrónicas extras. Aquí, por ejemplo, este es un sustainer. Cuando lo levantamos, también es activo de MG. Aquí podemos controlar la cantidad de sustain que podemos darle para lograr pues sonidos con bastantes armónicos de acuerdo a tu gusto. En esta parte de aquí tenemos un inversor de fase activo también. Te vamos a mostrar las fotografías. Se fotografió cuando se hizo esto. Es activo, también es de MG. Y aquí tenemos un sustainer fijo. En un momento dado que tienes un solo, lo único que tienes que hacer es subir tu control, tu palanca, tu switch, y en esa forma vas inmediatamente a ingresar el sustain. En la parte de abajo tiene un control que nos permite una resistencia variable, dejarlo fijo, ya que no es externo como este que tenemos aquí, pero podemos ya dejarlo a nuestro gusto y de esa forma poderlo tener ya controlado para cuando vas a hacer solos o algún otro tipo de líneas melódicas. Aquí le pusimos también lo que viene a ser un candado para evitar que se desafine. Este brazo se rompió, el original de la guitarra solamente queda el cuerpo, y este brazo lo hizo Carlos Carvajal. Le puso aquí mis apellidos. Y tiene una gran cantidad de posibilidades esta guitarra. También en otra ocasión vamos a escucharla.